Gracias por continuar con más de su revista Al Día. Y en esta mañana estoy muy bien acompañada por el licenciado Roberto Ordóñez en nuestro segmento Bienestar Emocional para poder conversar a propósito de que estamos todavía en el mes rosa sobre el acompañamiento psicológico durante el proceso de cáncer de mama. Quiero darle la cordial bienvenida, licenciado, y agradecerle por acompañarnos esta mañana acá en Revista Al Día. Buen día, mucho gusto, un placer. Abrazos a todos sus hogares. Siempre es un honor estar acá. Así es. Licenciado, el acompañamiento psicológico, ¿qué es lo que comprende en realidad cuando se presenta un proceso tan fuerte como es un diagnóstico de cáncer de mama? Hablemos primeramente lo que significa este diagnóstico para la persona que lo vive, ¿okay? Que en su gran mayoría son mujeres, aunque hay un pequeño porcentaje de hombres que lo padecen. Sí. Y de hecho conozco personas que han fallecido, hombres que han fallecido por cáncer de mamas. Entonces no es algo que tomamos a la ligera. Hay hombres fallecidos por este hecho, por el cáncer de mamas. La persona va al hospital, alguna anomalía encontró en su cuerpo. Desde que encuentra la anomalía hay como un susto. Un impacto. Una tensión. Es decir, hay algo en mi mama, o ya sea que hay una pelotita, hay un ente extraño, o está saturando líquido, o está muy rojizo. Pero hay algo en mi mama que no está bien. Y aparte que no está bien, he escuchado, he leído del cáncer y me asusta. Ahí ya tenemos el primer impacto. La sospecha genera miedo. Cuando vas al hospital, te hacen los exámenes y salís positivo, entonces viene no solamente el miedo, sino que la incertidumbre. Porque detrás del cáncer hay muchos diagnósticos de muerte. Y el desconocimiento te hace creer que vos podés ser parte de este diagnóstico de muerte, ¿ok? Hay que recordar que el cáncer ya no es lo mismo hoy que en la década de los 80, donde hubo una gran cantidad de muertos. No había tanto acceso a los tratamientos. O en la década de los 90. Hoy la tecnología, la prevención, los tratamientos han reducido el margen de muertes. Pero la gente recuerda que mi tía murió de esto, que mi abuela murió de cáncer. Entonces hay un impacto y una incertidumbre, un miedo a la muerte y una ansiedad por lo que me está pasando y también por lo que puede venir a continuación. Tal es el impacto que mucha gente lo calla y no lo comparte con la familia, se lo tragan. Entonces, ¿qué provoca? Incertidumbre, ansiedad, estrés y depresión. ¿Qué sigue ahora? Ahora hablamos del tratamiento. Vamos a entrar a un tratamiento como es la quimioterapia o un tratamiento fuerte que va a generar baja anímica, porque ellas vienen, debilitan el cuerpo, y el debilitar el cuerpo también genera una baja anímica, y esta baja anímica te va a traer mucha complicación emocional, pero también va a generar cambios en tu organismo. Sí. Vas a bajar de peso. Si eras delgada, te vas a poner muy delgada. Y esa baja de peso atenta contra tu figura corporal, puede ser que botes cabello y comience tu autoestima a afectarse por la misma situación corporal, por el mismo medicamento, por el tratamiento hacia el cáncer. Si vas a ir a los extremos porque ya no hay otra salida o porque decidís hacerlo, van a cortarte una mama. Ahora, lo que significa eso es, número uno, es una figura sexual. Número dos, es una figura también mercadeable. Las mujeres han convertido en el sospecho, aparte de sexual, en una figura de imagen pública. Y al no tenerla, ellas bajan su autoestima. Se sienten menos femeninas incluso. Se sienten menos femeninas, menos mujer, como si el hecho de ser mujer dependiera de lo sexual o dependiera de que tiene o no senos. El hecho de ser mujer depende de su coeficiente, de su pensamiento, de su accionar. Hay muchas cosas más de ser mujer que simplemente tener pechos. Así es. Pero ellas conciben el pecho como parte de ellas mismas. Es parte de la concepción de la sociedad. La concepción femenina que ha pertenecido a los estereotipos sociales. Entonces, al desaparecer su pecho, inicia también un problema de autoestima. Y continúa la incertidumbre, porque me habré quedado parte del cáncer. Entonces, todo ese efecto emocional se da desde el momento que descubrís una anomalía hasta todo el tratamiento. Por eso, ahí es donde se necesita un acompañamiento psicológico. Un acompañamiento que incluya la aceptación, el trabajo del cuerpo, el trabajo del control de las emociones,
porque este problema depresivo y este estrés puede llevarte a estar irritable, puede llevarte a tener trastornos del sueño, donde tenés insomnio o pesadillas, puede llevarte a tener trastornos alimenticios. Entonces, el acompañamiento psicológico te va a ayudar a regular de alguna manera las emociones durante el impacto y el tratamiento. Así es, tomar en cuenta que este impacto de forma indirecta también afecta a otros y son los que rodean a la mujer con este diagnóstico. En el caso de las mujeres que están casadas y luego también abordar el caso de las mujeres que todavía no tienen un compañero de vida, pero sí familiares que la pueden apoyar, amigos. Qué importante es no solamente las visitas a un psicólogo, las sesiones a un psicólogo que te pueda brindar el acompañamiento también en cuanto a este proceso, sino también el afecto de la gente que te rodea, de tus seres queridos. ¿Qué tan importante es que tu pareja, que tus hijos, que tus padres, que tus amigos te den ese acompañamiento? No solo por el impacto de saber de que probablemente voy a morir, porque lo primero que uno piensa como ser humano cuando te dan un diagnóstico de cáncer es voy a morir. Y segundo, el hecho de lidiar con el autoestima y con sentirte menos femenina porque me van a retirar uno de mis senos o si no, ambos. Sí, hay que tener cuidado con creer que apoyar, que atender a la mujer con cáncer es minimizar lo que ella siente o invalidar la enfermedad. Para darle fuerza, entre Exactamente. comillas. Exactamente. Le dicen, no, esas son tonteras, Dios te va a ayudar. No, invalidamos lo que ella siente e invalidamos la enfermedad para fortalecerla. No le damos oportunidad de expresar sus emociones. Y esa es la mejor parte. Es decir, ella tiene que soltarlo. Ella tiene que hablarlo. Estoy aquí para escucharte. Entonces, la red de apoyo tiene que fortalecerse cada uno desde su rol. Es decir, el esposo tiene que fortalecer a la mujer y hacerla sentir amada y querida más allá de lo sexual. Más allá de si tiene o no tiene pechos. Más allá si está o no está delgada, hacerla sentir importante, hacerla sentir segura, darle amor, darle ternura, escucharla. Los hijos deben también hacer sentir a la mamá importante para su vida, pero que también tienen que hacerla sentir, y esta es la parte compleja, que es importante, pero que estamos bien. ¿Ok? Cada familiar tiene que ocupar un rol dentro de su red de apoyo, ninguno tiene que invadir el otro. Es decir, si yo no tengo mucha confianza, si yo soy el primo, no puedo venir y de repente aparecerme como soy el confidente, no, soy el primo. Pero mira, como tu primo estoy aquí, si necesitas para los pasajes, si necesitas para una pastilla, usted me llama. ¿Okay? No, no soy tu confidente, nunca hemos sido confidentes, pero soy tu primo y estoy para apoyarte. Me pidas o no me pidas, usted me llama y aquí estoy. Entonces, cada quien en la familia ocupa su espacio dentro de la red de apoyo para acompañar a la persona que está viviendo el cáncer. Y qué importante es cuando tenés el apoyo, no solamente, y eso que mencionaba usted es importante, el hecho del apoyo económico también, porque generalmente pensamos también en el acompañamiento psicológico, emocional, el hecho de que estoy aquí para vos, te voy a escuchar. Pero también es importante cuando alguien te dice si necesitas para el transporte, si necesitas para la alimentación, porque también es el hecho de la persona que la va a acompañar, en este caso las quimioterapias, también necesita, porque hay personas que tal vez no tienen el acceso, igual que otras personas, de poder tener el acceso a los tratamientos, a la alimentación, todo lo que conlleva la medicación, etcétera. Y también eso es parte del apoyo que se le debería dar a una persona con diagnóstico. No solamente el dinero, es decir, de pronto la vecina o el familiar le dice, mira amor, no cocines, yo voy a venir a cocinarte. Porque puede ser que esté no limpies la casa, yo te lo voy a limpiar. Puede ser que le tocó ese día quimioterapia y está muy débil o está muy cansada y a lo mejor es ama de casa y tiene que atender a los niños. Entonces el hecho de que no tengo dinero para darte, no tengo esto para apoyarte, pero yo te vengo a limpiar, yo te vengo a lavar, yo te vengo a cocinar. Tenés arroz, tenés frijoles, yo cozo tu frijol y el arroz. No te voy a dar de mi comida, pero voy a cocinar la tuya para que vos descanses. Y son apoyos familiares muy buenos que podemos estar durante esta condición de enfermedad que tiene la persona. Así es, licenciado. En el caso de las mujeres y también hombres que se encuentran en una situación que no tienen pareja, no tienen hijos, tal vez no tienen padres, solo tutores, o no hay familiares, o se encuentran incluso en otros países solos, y no tienen acceso a ese apoyo psicológico y emocional por parte de sus seres queridos, ¿qué deberían hacer? Bueno, el apoyo psicológico lo tienen que buscar de parte de un terapeuta,
¿Qué es lo que hace la psicología? Hay que tener mucho cuidado. Los psicólogos no son coach. Los psicólogos no vienen a dar consejos motivacionales o a levantarte el ánimo, tú puedes, vos. No, no, los psicólogos somos especialistas que identificamos o te ayudamos a identificar tus recursos para poder contrarrestar los embates de la enfermedad. Es decir, vos tenés recursos psicológicos propios que te pueden fortalecer para poder resistir y vencer la parte desde lo emocional, la enfermedad. Entonces, hay que identificar esos recursos, hay que fortalecer la resiliencia, hay que acompañarte en el proceso, hay que darte herramientas, hay que psicoeducarte. ¿Qué es la psicoeducación? Son herramientas educativas que te proporcionan inteligencia emocional, que te proporcionan capacidad de resiliencia y te ayudan a entender la enfermedad y lo que está pasando en vos a nivel psicológico. Entonces, el psicólogo es el que te da ese acompañamiento psicológico. La familia te da un acompañamiento emocional, un acompañamiento económico, un acompañamiento físico. ¿Qué pasa cuando no tenés ese acompañamiento? Bueno, el apoyo psicológico te dice qué recursos tenés. Sí, está bien, no tenés esposo, no tenés hijo, tu mamá está lejos, pero recursos hay a nivel interno y hay que identificar tu red de apoyo porque no eras una ermitaña. Tenés vecinos, tenés compañeros de trabajo y si de pronto no tenés nada, hay que gestionarlos. Hacete amigo de una enfermera. La psicología te ayuda a localizar tus redes de apoyo. Siempre hay alguien que puede apoyarte. Y número dos, te ayuda a localizar cuáles son tus herramientas para afrontar esta situación. Así es, quiero invitar a nuestros amigos televidentes que si tienen alguna pregunta respecto a este tema, pueda llamarnos al 2222-2554, que por acá estaremos respondiendo sus dudas. Y es importante también, licenciado, verlo desde las dos perspectivas y hablarlo de tal manera, porque puede ser que en algún momento Karen Altamirano lo pueda llegar a pasar de forma personal o que un familiar atraviese por esta situación. Entonces, primero, si Karen Altamirano, por poner un ejemplo, tiene un diagnóstico de cáncer de mama, pero Karen se cree una persona emocionalmente fuerte, que no tiene necesidad de llorar, siente que lo puede afrontar sola, pero en realidad, en sus adentros, sabe que necesita un apoyo psicológico. ¿Cómo Karen Altamirano puede expresar ese sentimiento, tratar de estar abierta a una ayuda psicológica, aun cuando piensa que no es necesario? Mira, existe un mecanismo de defensa que se llama negación, ¿ok? La negación es negar mis emociones, negar lo que siento y creerme fuerte. Ese mecanismo es malo a nivel emocional, ¿verdad? Se acumulan las emociones. Lo mejor es aceptar. Ahora, si soy fuerte, y a lo mejor he conocido gente que tiene cáncer y no son fuertes en sí, sino que son fuertes en la fe. ¿Okay? Es decir, ya no son fuertes, es que yo no es mi fuerza, es la fuerza de Dios, dicen ellos. Y oran y creen en Dios, y eso es positivo, porque reconocen su debilidad, reconocen que necesitan, pero buscan esa llenura a través de su fe en el Señor que nosotros creemos. Pero otros que lo niegan y dicen, no, tengo una enfermedad, va a pasar y si muero, me muero. Hay una negación, y la negación es negativa. Ahora, ¿hasta dónde puede dañar la represión de emociones? Son dos cosas que pueden dañar, la represión de emociones o la falta de fe que vas a salir de la enfermedad. Hay estudios que evidencian que el sistema inmunológico disminuye cuando no tenemos fe o tenemos un pensamiento fatalista sobre la enfermedad. Si creemos que nos va a matar la enfermedad, el sistema inmunológico comienza a menguar, porque el sistema inmunológico no solamente va a luchar contra la enfermedad, sino que lucha contra la depresión, lucha contra el pensamiento fatalista, y es muy probable que el cáncer aumente. Pero si tenemos fe, el sistema inmunológico, y cuando hablo fe no solamente hablo de fe en Dios, sino que hablamos fe en nosotros mismos, fe en lo que va a pasar, fe en la salida de esta enfermedad, entonces el sistema inmunológico comienza a trabajar más fuerte y posiblemente sane más rápido o resista más la enfermedad que otras personas. Por eso es muy importante aceptar, no reprimir. Y una vez que aceptamos la enfermedad, también aceptamos que podemos salir de esta. Y hay también dentro de esto dos puntos de vista o dos situaciones, mejor dicho. Y es número uno, cuando logras sobrevivir al cáncer, pero te has retirado uno de tus senos,
y también cuando ya hay un diagnóstico terminal, es decir, cuando te comunican que lamentablemente el cáncer es terminal y hay un diagnóstico en el cual lamentablemente te quedan pocos meses de vida, pocos días de vida. ¿El acompañamiento psicológico es diferente en ambas situaciones o debe ser el mismo? Porque con un diagnóstico... No, es diferente. Por ejemplo, cuando perdiste una parte de vos, entonces un acompañamiento hacia el duelo, ¿ok? Hacia el duelo y hacia la nueva aceptación de sí misma. Reconocer... Porque perdiste parte de tu cuerpo. Parte de tu cuerpo, entonces hay un duelo de tu cuerpo, tiene que haber una aceptación de eso y desconfigurar tus pensamientos... ¿cómo te diría? Tus pensamientos corporales anteriores y construir un nuevo yo, porque a lo mejor ella estaba muy acostumbrada a usar escote, ella estaba muy acostumbrada a dejar que la miraran por su cuerpo. Entonces ahora aquí viene, se le dice el pensamiento: eres muy linda, pero si todo el mundo fuera ciego, ¿qué tienes para ofrecer? Entonces ya no tenés los pechos, pero sos más que eso. Como mujer vales más que por tener o no tener pechos. Y si tu esposo no lo va a valorar, si una pareja no lo va a valorar, entonces no sirven para vos. Y le ayudamos a desconstruir el pensamiento que tenía anterior para tener un pensamiento nuevo, más allá de lo físico. Ahora, cuando hablamos de cáncer terminal, entonces ahí ya es un acompañamiento hacia la muerte. ¿Qué significa ese acompañamiento hacia la muerte? Aceptar que todo termina, ayudarle a despedirse, a no dejar nada inconcluso, acompañarla a que pague su deuda emocional y afectiva. También se le acompaña a la familia, se le tiene que enseñar a la familia a dejarla ir, a no retenerla. A decir porque que, eso afecta también a la persona con el diagnóstico. Decirle con palabras y con hechos: te amamos, te queremos, nos gustaría tenerte aquí, pero si no vas a estar con nosotros, vamos a estar bien. Entonces, cuando la persona que va a morir se da cuenta que su familia va a estar bien, que su familia va a poder salir adelante, entonces eso también le da cierta paz, porque la angustia es: ¿y qué va a pasar ahora que no esté? Pero vamos a estar bien. Inclusive en su lecho de muerte, una de las últimas palabras, en lugar de decirle no te vayas o por qué te estás yendo, es decirle gracias por la vida, gracias por haber estado con nosotros, vamos a estar bien, vamos a llorarte, pero vamos a estar bien, te puedes ir tranquila. Entonces, no aferrarla a la vida para que le duela, sino permitir desprendernos de esa vida para entrar a otro plano de vida diferente. Licenciado, agradecida siempre por su visita acá en Revista El Día. Qué importante es conversar de estos temas, sobre todo porque el cáncer de mama es una realidad en nuestro país. Hay una tasa de mortalidad bastante preocupante y es una de las causas principales de muerte de mujeres alrededor del mundo, y es importante conocer la importancia del acompañamiento psicológico durante este proceso. Vamos a una pausa comercial y al regresar continuamos con más de Revista El Día. Estamos en vivo a través del Facebook. Ingresa a Canal 11 Nicaragua y conéctate con nosotros.